Anteriormente en Resident Evil Revelations. Díganos la verdad, O'Brien. Y no se deje nada en el tintero. Todo está absolutamente controlado. Disfrute del resto de la celebración en el Queen Dido, Norman. Raymond sabía que Morgan no era lo que parecía. Así que preparamos esta trampa juntos. Todo lo de la resurrección de Beltrón. La guarida en la montaña y la coordinación de los barcos. Todo era para inculpar a Morgan. Lo sé, pero yo aún no me he rendido. Keith y Quint nos han dejado con un as en la manga. El último Quint. Sí, el Quint Dido. Lleva reposando en el fondo del océano desde aquel día. Entonces tendremos que buscarla. En Terra Grigia. Exacto. Tenemos la responsabilidad de llevar esta misión a buen fin. Corto y cierro. FBC, quieto todo el mundo. Venga, levantad las manos. Morgan Lansdale. El espectáculo ha terminado. La BSAA está desde ahora bajo la supervisión directa de la FBC. Clive R. O'Brien queda arrestado por su colaboración con la organización terrorista Beltrón. Chris, Jill, sois la última esperanza. Ahí están. Los restos de Terra Grigia. Y el del Queen Dido. Llegamos al punto de descenso. Es el Queen Dido. El tercer Queen. Demasiada tranquilidad. Es como si el tiempo se hubiera parado. Las masas de la playa venían de aquí. Eso explica por qué Morgan acordonó la zona. Thank you.
vivo. Cuidado, no podrás luchar con ellos bajo el agua. Es una cerradura eléctrica. Espero que aún funcione la energía de emergencia. Pero han arrancado los cables. Los arreglaré. Vale. Voy a ver si puedo restaurar la energía. La puerta está abierta. Vale, ya vuelvo. Aún queda aire. ¿Quién es ese? No lleva muerto mucho tiempo.
Es de la FBC. Mira esa mano. Aquí el agente Darío Barioni de las Fuerzas Armadas de la FBC. Hora 19:48. Solicito que esta grabación se entregue al general Lansdale si el siguiente equipo la encuentra. Todos los miembros de mi equipo han muerto a manos del mismísimo diablo. No logramos recuperar el registro de vídeo. La misión ha fracasado. Beltro. No se quedaron sentados esperando a morir. Cuando llegó la FBC, nos estaban esperando. Pensar en la venganza los mantenía con vida. Cielos. Quintido ya se encuentra a muchos metros bajo el mar. No hay ninguna escapatoria ni posibilidad de sobrevivir. A menos que... Convertirnos en los guardianes de la verdad. Durante todos los años que sea preciso. Jack Norman era el cabecilla de Beltro.
Y tiene el vídeo que incriminaría a Lansdale. Venganza divina, cuánto debería ser temida. Ser temida de todo aquel que lea cuanto a mis ojos fuera manifiesto. Pape Satán, Alepe. Cada cual volverá a su triste tumba. Retomarán su carne y su apariencia, y oirán aquello que atruena por sí. ¡Morgan! ¡Morgan Lansdale! ¡Cómo osas irritar a Veltro! Morgan, esto es lo que buscas, ¿verdad? Efectivamente, esta maquinita contiene la verdad que puede acabar con tu mascarada. Ya está. Tenemos las pruebas. Contempla el terror que has desencadenado. ¡Detente! ¡Morgan no está aquí! ¡No sirve de nada! ¡Ya no es humano! ¡Oh!
bola de discoteca en mi cara. Puedo morir.
Así es como Morgan trata a sus amigos. Espero que muerto encuentre la paz que no tuvo en vida. ¿Y el medio de propagación? El crucero lleva un vehículo aéreo no tripulado. Con él podrá cumplir el objetivo. Muy bien. Quiero ver la mercancía. Es auténtico T. Avis. No existe vacuna. Al menos aún. Sí, ya lo sé. Un poco de esto pondría una ciudad patas arriba. Creo que eso es todo. Es hora de que me marche. ¿Quién iba a pensar algo así? Los despreciables terroristas reciben la inestimable ayuda del venerable comisionado de la FBC. Como puede usted ver, es muy poco probable que consiga salir de esta. Está claro que he subestimado a la BSAA. Y quizá también a usted. Encontramos esto en un lugar situado en las afueras de Terragrigia. Ya lo hemos analizado, así que es todo suyo. Director O'Brien, seguro que entiende nuestro dilema. Sin el pánico de Terragrigia, las ignorantes masas no conocerían la amenaza que yace frente a ellos. Sí, tal vez tenga razón en lo que dice. Nadie tiene derecho a detenerme. El mundo necesitaba mi liderazgo. Todo era por una causa justa. Usted solo se engaña a sí mismo. Como cuando dijo, abandonad toda esperanza los que entráis aquí. Pero yo no soy Dante, y usted no es Virgilio. Morgan Lansdale. Queda usted relevado de su cargo de comisionado de la FBC. Y además de eso, lo voy a poner bajo arresto por conspirar junto a Beltro en la planificación y ejecución del pánico de Terragrigia. Con el debido respeto, director O'Brien, creo que la BSAA está cometiendo un error muy grave. ¿Dónde he escuchado eso antes? Al fin sabremos qué sucedió en Terragrigia. Sí, pero el precio ha sido alto. La BSAA tendrá que someterse a examen. La tormenta ya ha pasado. ¿Cuánto durará la calma? Thank you.
Ha sido bastante fácil, ¿no crees? La organización permite que tiren a Morgan a la basura. Así es la vida. Encárgate tú de rellenar el informe. A propósito, ¿por qué salvaste a Parker? Tenía mis motivos. La BSAA no es tan inútil como pensaba. Esto puede ser emocionante. Yo diría que la diversión acaba de empezar.